Thank you.
Es una jornada maravillosa para el fútbol, aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. El Liverpool se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. El haber ganado este primer partido no quiere y no significa que ya sean campeones en esta liga. Hay que ir con tranquilidad, faltan muchos partidos y los contrarios también en cuenta. Trent Alexander-Arnold. Matip. Virgil van Dijk. Tiene la pelota Fabinho. Aquí tenemos un futbolista que ha logrado bastante ya en su carrera. Mohamed Salah. Es como los coches modernos, ¿eh? De 0 a 100 en menos que cante un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. Sala, que no se le olvide la pelota más. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Achraf, Idriss Sakana, que allí la tiene. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Mane. Va bien esa pelota. Muy buena atajada de este arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Mbappé, bien pasado este balón, qué peligro. Qué buen balón. Anota y el arquero que le regalen un GPS que se perdió. Y acá seguimos con el partido 1-0. Fabinho. Con altas probabilidades de pegar un buen susto, avanza este equipo. Y se va la pelota para saque de arco. Marquinhos. Sergio Ramos. Mbappé recibe.
Hermosa barrida. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Berratti. Idrissa Gueye. Bernat. Es todo de Di María. Berratti. Ganan los del fondo, ojo. Qué bien que vuela Salah con mucho espacio y verde por delante. Ahí está Salah. Donnarumma que se impone. El córner que llega al área. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! Tapó el arquero, lo estaba gritando Mario, escuchaste que estaba gritando especial. Sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo, es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Thiago. Mané es otra vez dueño de ella. Ese centro que va al área. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Hoy el Paris Saint-Germain realmente no ha tocado la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Gran anticipo. Llega muy bien a reventarla. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahora es Fabinho quien pierde la pelota. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Puste! Y la suerte le fue esquiva a Fernando. Estaban a punto de empatar el partido, pero el arco le dijo que no. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Mbappé! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Bueno, Fernando, aquí tenemos la repetición de ese centro que salió a baja altura, pero muy fuerte. Ahora la acarició, porque le dio tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Arranca la segunda mitad del partido, a ver si el rival del Paris Saint-Germain se mantuvo para darle vuelta a la historia. Sergio Ramos. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Mbappé. Mbappé la regaló. El peligro hasta ahí llegó. Mbappé. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Desde ahí le pega. Fue colocársela arriba. La idea era muy buena, pero le erró.
Thiago. Alexander Arnold. Ensuciándose por el equipo, bien. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Idrissa Gueye. Marco Verratti. Puede ser buena para Di María. ¡Qué buen bloqueo! Y ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Bernat. A continuación el lateral. Bernat. Bueno, pelota al área chica. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Mane. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Verratti. Ahí está Messi. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores de cada una de las jugadas. El equipo del Fútbol Club Barcelona se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Qué fácil, lo está superando. De cuchara la levanta. Una muy buena tapada del arquero. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Neymar, ahí la tiene. Marco Verratti. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Bien bloqueado eso. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. La pelota no tiene dueño. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lionel Andrés Messi. Qué fácil se lo llevó. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Memphis. Ahí se viene y lo va a tener. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ahí la lleva Neymar.
Ángel Di María. Ahí está Berratti. Idriss Akinyi. Le va a pegar Mbappé. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Mbappé. Sin problema alguno en ese centro. Ensuciándose por el equipo, bien. Ojo, atento, puede haber daño acá. La bocha que busca el espacio. Donnarumma que se impone. Leo Messi. Cuidado con él, que puede ser. Ojo, que la puede cruzar. Angelito Di María. Balón para Messi. Le salió un mal pase a Messi. Ya no tiene la pelota. Berratti. Berratti no logra entregar la pelota. Ese es Leo Messi. Bien, arquero, pero sigue el juego. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Fácilmente se limpia del contrario. Aubameyang, brillante como picó la pelota. El partido por ahora 2-1. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ángel Di María. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Marquinhos. La tiene gana que llegue. Neymar, ahí la tiene. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Espectacular, Mareto, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Di María. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la... ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega. ¿Se acercarán al rival? ¡Esa pelota al travesaño! Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota... ¡Atención! ¡El gol! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Neymar. Hay saque de banda para el Barça. Así es como nos vamos al descanso. 4-1 está la pizarra. Parte de Tolín lo hemos tenido. Hoy ha aparecido de nuevo el angelito de María de la magia. Qué partido más lindo el que ha jugado. Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo verlo.
Arranca la segunda mitad del partido. A ver si el rival del Paris Saint-Germain se motiva para darle vuelta a la historia. Continúa con el esférico. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Lateral que favorece al Barcelona. Aubameyang. Aubameyang con opciones en el ataque. Ahí recupera la pelota en su área. Idrissa Gueye. El Barça pierde la pelota. Achraf. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Rápida transición al ataque. Ahí se viene Memphis. Entra corriendo por lateral. Frenkie de Jong. Cerca. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Gran presión en el ataque, ojo. Atento que puede ser, esto va al gol. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Fred, ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Brillante como picó la pelota! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Si la clava está a uno. ¡Qué cerca que está del balón rozando el palo! La idea, Fernando, era espectacular, pero esa pelota pasa muy cerquita del arco. Di María. Atento, se puede abrir un centro. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Sin problemas para llegar a esa pelota. Idrissa Gueye. Va bien esa pelota. No creo que este haya sido el final que esperaban. Aubameyang con ella. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Mbappé. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ferran Torres. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Quedan 15 minutos en este partido. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Impresionante cómo llegó a picar el balón. La verdad que el gol es que no solamente me gustó a nosotros, sino a todos aquellos que están en el estadio, porque realmente ha sido un tiro de una negativa.
Ahí se va a quedar jugando Donnarumma con el balón. Lateral que favorece al Barcelona. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Qué bien que mueve la bocha! Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Se le ha encontrado bien Berratti, atentos. Se vienen a toda velocidad. ¡Qué buen centro! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco peso. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Hay peligro en el pase. ¡Ahí está! Cuando hacen la película, ¿dónde está el portero? Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. ¿Abajo de la cama, en el hotel o está en la cancha? Este equipo desde el córner acomodan bien el balón. Va la pelota desde el córner a la olla. Se acaba el partido, llegamos al final y con una gran victoria para este conjunto que está haciendo que muchos pensemos ya que el título puede ser suyo. Sí, me parece, Fernando, que a lo mejor es muy pronto como para ir ya diciendo quienes tienen posibilidades, pero la verdad que este equipo está jugando muy bien, la gente está creyendo en ellos. ¿Y qué te parece si también lo ponemos ahí en un lugarcito como serio candidato? Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió. Fácilmente se limpia del contrario. Aubameyang. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en todo. ¡Un gol! Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Fren, ahí le queda, puede ser, puede meterla.
con la ciudad de Madrid engalanada en un día maravilloso, perfecto para la disputa de un partido de fútbol. Les damos la bienvenida desde Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos fútbol del bueno, del mejor, junto a Marito Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Nos esperan 90 minutos maravillosos. El histórico Real Madrid contra el gran Paris Saint-Germain. Nadie se hubiera pensado que este equipo en los tres primeros partidos iba a demostrar ese carácter que lo está llevando de momento con... Le pega Benzema y se abrazan. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Peligro y hay gol de Isco. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Y la verdad que estuvieron muy cerquita de aumentar esta pequeña ventaja que lleva, pero bueno, se los nota un poco frustrado. Pero muchachos, esto no es el fin. Marco Verratti. Ahí está Sergio Ramos. Y Trisa Keye. Sergio Ramos. Di María. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Carvajal. Benzema. Acá está Magia, acá está Isco. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Mbappé. Idrissa Gueye. Verratti. Ahí va la pelota en el área. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Benzema. Ojo, espera Benzema. Acaba de evitar el gol. Verratti. Mbappé. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Tremendo descuido de este jugador. Idrissa Gueye. Controlando la Estadio María. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Angelito Di María. Es toda de Di María. Bernat. Recepción y pase. Buenos fundamentos. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Mbappé. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego. Su hijo Nacho la espera en recepción. Ferland Mendy. Hazard. Acá está Magia, acá está Isco. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! ¡Ahí está Messi! ¡Preciso el balón atrás! ¡Qué buena bocha metiste! Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego.
Di María. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Escasa posesión para el equipo local. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Tsunami de oportunidades en el área. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí la tiene Karim Benzema. Ha tapado muy bien esa pelota. Rodrigo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Muy bueno el centro atrás. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarle, un gol extremadamente fácil. Y para empujarla nada más, Marito, sí, con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias. No son muchas. Y por ahora el marcador está 2-0. Bernat. Ángel Di María. Bernat. Puede cruzarla. Sergio Ramos. Le ha quedado el balón a Eden Hazard. Rodrigo. Acá está Magia, acá está Isco. Benzema. Benzema que la tiene. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Están dejando libre el camino a Neymar. ¡Le pega Neymar! Un maravilloso bloqueo. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Es de reconocerlo, el partido de Karim Benzema es ejemplar, una actuación de 10. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Nosotros nos ponemos las pilas, que comience el segundo tiempo el Real Madrid, esperando mantener la ventaja. Le pega Benzema y se abrazan. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Bernat. La tiene Angelito Di María. Idrissa Gueye. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Para reducir distancias. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Neymar que le mete magia al córner. Llegó a poner fin al juego. Mira si se tienen ahora la contra. Mbappé. Responde bien la defensa. Balón para Karim Benzema. Rodrigo. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí va el segundo palo. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. No logra pasar bien la pelota. Pelota perdida por Di María. Atento, que deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. ¡Gol!
lesson, though I hate the pain. My heart's investment surely left a stain. You chose your weapon, nearly hit a vein. But I can see sadness in you. You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. Like you, I had to learn it by myself, can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. And I've been super gone, you getting close to my peers. And you can't seem to catch a break. Cause every single catch you had, you just let them get away. I'm gonna make your man to break. Cause every single catch you had beside me, you could still replace. I'm gonna make you wake up today. I'm gonna make you wish you never left. But it all comes falling upside down. You try and act up today. You gon' make me wish we never met. But it all comes falling upside down. Jag lassie, wallahi, tränger du nu kom i rädi. Jag öppnar dörren för orten min som en OG. Sticker till Stockholm, pew pew, ringer min homie. Ever on the low B, alltid varit så low key. Ringer upp min mamma för att leverera en trofé. Om jag sagt det en gång, det är det på ordentligt. Ingenting kan jäntas, men det ska jag nosy. Jag snackar inte tur, jag ser inte på tur. Det går skitsnabbt, jag kommer från bunnen. Det jag gjorde, jag gör för dig. Vi sprang till studion varje gång vi sprang till klubben. Resultatet är att lommen är våre är lubben. Wallalo, människor är sike. När man är på topp sjuk, ta på deras psyke. Äcker den som skryter, men alltså är de fryser. Achoo, hjärtat är lika kallt som isen. Walla, vi har krigat, vi jobbar hela tiden. Armbågar fram och sida till sida. Yeah, fake stopp och sia. De långt bort från mina. Allt pekar bara upp, så vi följer efter pila. Jag ser inte på tur. Det går skitsnabbt. Jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag gör för dig.
skeletons. I've been going out of my mind. Cause you're giving me way too much adrenaline, hold the line. I heard a little bump in the night. Although it's good on paper, on occasion we collide, we collide. Skeletons. I'm finding it hard to pass the time without you. Skeletons. You spell it all out in black and white. I'm down. You've got something dark that I like, but I can't quite put. Skeletons. 6 feet deep, like skeletons. Could have been so sweet, bro. Skeletons. Fasten your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. One at a time, they all appear. Your car's close to your chest. You tell me that it's all for the best. Just rumors from losers. What I don't know can't hurt me, I guess. I feel the need to question your past. Like how many exes you've had. Our future's all kombucha, but we never trust the weather forecast. I'm finding it hard to pass the time without you. You spell it all out in black and white. I'm down. You've got something dark that I like, but I can't quite put my pinky on it. Got a good appetite for a bad reputation, but I don't wanna be just another one of your skeletons. 6 feet deep, like could have been so sweet, but skeletons. Fasten your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. One at a time, they all appear. Your skeletons, you're 6 feet deep, like could have been so sweet, bro. Skeletons. Better fasten your seatbelts, call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Everybody round here's got. Skeletons. Try again. Down. I got you.
Saca yo pesa pa te mamá o es un niño oh toma la pesa cayó pesa pa te mamá o es por mi niño oh pesa para pesa yo tu pesa
When they said it with serious ease, we were way past the fondness. Slumber through till we're out in the deep, took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see, made a mess of the border. With a new strain of a disease, didn't know what they started. Stark asymmetries unfolded overnight, created something deep, tenfold in the light. Heaven knows that giving up, trepidation, hope with dust emanates. Took a break for better days. Not fond of us. Prominent, a providence. Perennial, was it worth the fuss? Benevolence, last orders. Settle up, tenfold. Found myself a beneficiary. More ideas in the cauldron. Half the world is on hold overseas. What to believe till it's over? Shock asymmetries folded overnight, created something deep,
Giving up.